tarde a todos. Eu vou apresentar o Juan Tamayo. Como sabem, ele está aqui no âmbito de uma cátedra, no âmbito do Alice, no âmbito do CERN, das nossas atividades. E tem uma semana muito intensa. Os temas dele são, como estamos a ver, excelentes temas e atraem bastante voz nesta época do ano. É muito bom vê-lo. E obviamente que é para nós uma grande alegria ter aqui o João José connosco. Ele ontem esteve a falar do fundamentalismo e foi uma palestra, os que estiveram viram uma palestra excelente, qualidade, fluida, com bom debate e com posições que são, de facto, dignas de registro, e é talvez por isso a razão pela qual o João José está nesta semana aqui entre nós. Hoje o trabalho, a proposta do João José, que já viram o título que ele vai falar, tem a ver com o... não será exatamente o texto, aqueles que se recordam que o João José esteve aqui também no nosso colóquio de julho passado, das Epistemologias do Sul. E realmente no âmbito da religião barra teologia, o texto, digamos, líder do investigador convidado é o texto que o João José vai preparar sobre religiões, teologias e epistemologias do Sul. Portanto, ele está a cavalo, disse-me agora, entendo-vos o que estou dizendo, está a cavalo, mas hoje vai continuar a falar também com temas convergentes. Portanto, chamo a vossa atenção amanhã para a palestra do João José, que será a última intervenção dele aqui na faculdade e no CERN durante esta semana, em que ele vai falar de um grande filósofo, que aliás, como sabem, exerceu uma grande influência em muitos de nós, incluindo eu, e no meu trabalho. Todos vocês conhecem toda a ideia do princípio de esperança no meu trabalho, e que foi a tese de doutoramento, o tema do doutoramento do João José. É, portanto, um autor ao qual o João José está muito ligado. Portanto, nós vamos seguir o habitual, ele vai falar por 40-45 minutos, e depois temos o nosso diálogo. Palavra para ti. Obrigado. Boa tarde, boa noite, não sei qual é a prática em Portugal. Seria boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Em Espanha, boa tarde, até às 10 da noite. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhes este novo espaço em que me encontro. Já o visité há dois dias, escuchando uma excelente conferência de outro colega ecuatoriano, e é para mim uma verdadeira satisfação e um privilégio compartir este projeto de Epistemologias del Sur, que he seguido muy de cerca, sobre todo porque es un campo que no ha tenido mucha aplicación al estudio de las ciencias de las religiones, y a mí me ha servido de guía para reelaborar el proyecto en el que estoy trabajando de teoría crítica de las religiones, que incorpora fundamentalmente estos dos campos o estos dos temas. De una parte, la teoría crítico-feminista de las religiones, y de otra parte la teoría crítico-decolonial de la religión. Además, yo creo que esta invitación lo que hace es reforzar las relaciones de amistad. Y la amistad no es algo banal o irrelevante en proyectos colectivos, todo lo contrario. La amistad, decía Dalai Lama, es la base de cualquier trabajo colectivo si realmente quiere ser duradero. Entonces, por eso yo creo que esta es una expresión de una amistad crecida, y de una amistad que además supone también un trabajo colectivo. Igualmente, me parece que mi presencia aquí o mi exposición y la invitación que ustedes me hacen, pues profundiza y avanza el paradigma de las epistemologías
del sur en el que estamos implicados tantos y tantos estudiosos, digamos, de todos los continentes, de todas las culturas, etnias, lenguas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, creo que es muy interesante, al menos para mí, que con este tema se abren nuevos horizontes dentro del proyecto de epistemologías del sur, ¿no? Que es el horizonte de las religiones, que es uno de los elementos fundamentales que conforman las identidades culturales, pero al mismo tiempo es también fuente de fundamentalismos, como vimos ayer, son instrumentos muy eficaces de mantenimiento del colonialismo y del patriarcado. Por tanto, siempre el trabajo sobre las religiones desde las epistemologías del sur tiene que tener este carácter dialéctico, tiene que tener este carácter crítico y al mismo tiempo, y al mismo tiempo constructivo. Entonces, mi idea es, no la que voy a exponer aquí en este, sobre lo que voy a decir ahora, mi idea es elaborar esa teoría crítica de las religiones que creo que todavía no ha sido elaborada de manera global, teniendo en cuenta, como no puede ser de otra manera, la crítica moderna de la religión. Evidentemente, uno de los capítulos más importantes que no podemos descuidar en la teoría crítica de las religiones es toda la teoría que se elabora a lo largo del siglo XIX, en la que se cuestionan aspectos fundamentales de las religiones desde distintos campos de crítica, desde la crítica humanista de Feuerbach, la crítica político-económica de Marx, la crítica cultural-filosófica de Nietzsche, la crítica psicológica de Freud y luego la crítica científica, que es tan importante tener en cuenta y analizar, especialmente esta crítica que ahora se llama de los nuevos ateísmos, que es la crítica que están llevando a cabo pues estos filósofos y estos científicos como Onifredi, Onfray, Dawkins, con esta idea del espejismo de Dios, etcétera, etcétera. Pero claro, yo no puedo quedarme en esta primera crítica, por una razón muy sencilla, porque esta crítica, en buena medida, pues está marcada por el eurocentrismo y está marcada por un modelo de desarrollo científico-técnico de la modernidad, que es ciertamente depredador de la naturaleza, y está marcada y está reforzando el modelo económico capitalista y, por supuesto, el colonialismo. Por eso yo quiero ir más allá y ofrecerles esta tarde, en la medida de mi capacidad de reflexión, pues algunas de las líneas fundamentales por las que yo creo que debe caminar la teoría crítica de las religiones desde las epistemologías del sur. Lógicamente, no voy a hablarles de lo que usted sabe tan bien como yo, o mejor, que son las líneas fundamentales que sustentan esta epistemología, o estas epistemologías, mejor, en plural. ¿Por qué? Porque el padre de la criatura, de la crianza, porque él está con nosotros, y sobre todo porque me parece que ha publicado juntamente con María Paula Meneses un libro excelente, un libro auroral sobre este tema, que yo tuve la feliz satisfacción de presentar en Madrid el día 29 de abril de este año, y a continuación de escribir una reseña del mismo en un periódico de España, que es El País, dentro de la sección que se llama Babelia. Luego lo amplié y lo desarrollé, y ahí tienen ustedes el libro donde van a encontrar las bases y los principios de esta teoría, o de esta nueva aportación a la teoría del conocimiento y a la teoría crítica de la sociedad y del capitalismo mundial. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser exponerles por dónde creo yo que deben avanzar
las líneas de la teoría crítica de las religiones desde la perspectiva de las epistemologías del sur. Y empezaría haciendo una especie como de recorrido por cuatro o cinco momentos, cuatro o cinco hitos, que me parece que suponen un cambio de paradigma religioso epistemológico en la historia de la humanidad. Los voy a poner como ejemplos. Seguramente hay muchos más, pero a mí me resultan especialmente relevantes y evocadores de lo que supone la eliminación del pluralismo cultural, la imposición de un modelo único de organización de las religiones y, sobre todo, ese cambio del pluriverso religioso al universo religioso. Y esos cinco momentos o cinco hitos que a mí me parecen importantes son: el primero, el giro monoteísta; el segundo, el giro ya dentro del cristianismo, el giro católico romano medieval, que va a eliminar totalmente cualquier tipo de pluralidad o diversidad, no solamente dentro de la tradición cristiana, sino en el marco cultural helenístico romano. El tercero es todo el proceso y todo el fenómeno de colonización europea, española originariamente, después portuguesa y luego de otros países de Europa, la colonización de América Latina, de Amerindia, ¿no? El cuarto sería todo ese movimiento misionero, llamado misionero siempre entre comillas, siempre que utilice términos religiosos, aunque yo no ponga comillas, ustedes colóquenlas, porque creo que es importante, ¿no? Los términos religiosos suelen ser muy peligrosos y están cargados de significado generalmente peyorativo. Y el quinto hito, que a mí me parece importante y que yo creo que hay que destacar de manera especial, es todo el fenómeno de la colonización del mundo árabo-musulmán a través del proceso de modernización, que tiene su culminación posiblemente vista desde una lectura europea positivamente, pero yo creo que es enormemente negativa, que tiene su culminación en el paso de la Turquía musulmana a la Turquía república laica. Ya digo que, bueno, pues la valoración puede ser positiva, pero al mismo tiempo tiene otros elementos negativos. Empezaría con este momento que a mí me parece clave como eliminación de todo pluriverso religioso y de toda diversidad cultural, que es el giro monoteísta. Este se produce en la Edad de Bronce y en la Antigüedad Clásica Tardía. Es un giro que cambia el paradigma determinante en la historia de la humanidad. Se da el tránsito de las religiones politeístas a las monoteístas, o si quieren dicho de otra manera, de las religiones de culto a las religiones del libro. Ese paso es terriblemente negativo para el pluralismo cultural y religioso. El paso de las religiones propias de una cultura a las llamadas religiones universales, otro tránsito también enormemente peligroso, y en definitiva de lo que ha llamado Sundermeyer el tránsito de las religiones primarias a las religiones secundarias. Me inspiro para este tema en este autor, en Sundermeyer, y también de manera especial en el egiptólogo Jan Assmann, que es un autor que está causando un gran impacto, que ahora mismo está leyéndose de una manera bastante generalizada en los estudios de historia de las religiones e historia de las culturas, Jan Assmann, con libros que ha publicado precisamente la misma editorial que publicó Epistemologías del Sur, la diferencia mosaica o el descubrimiento del monoteísmo, el Moisés, el egipcio, y otros libros en ese sentido. Entonces, la primera diferencia hay que establecerla entre las religiones primarias y las religiones secundarias.
Las religiones primarias se han desarrollado durante muchos siglos y todavía, felizmente, siguen vigentes en algunos ámbitos y en algunos territorios del planeta, ¿no? Y se han desarrollado en el marco de una cultura, de una sociedad y de un lenguaje con los que estaban estrechamente vinculados y, además, en una relación bidireccional. De las religiones o de la religión a la cultura y de la cultura a la religión. Una relación bidireccional, mutuamente crítica y con una crítica que creo que es fecunda, ¿no? ¿Cuál es la característica, a mi modo de ver, más importante de estas religiones primarias, ¿no? Pues que los dioses del politeísmo pueden traducirse de una cultura a otra. Existía una identidad funcional y un proceso de interpretación. Si ustedes analizan tres religiones y tres culturas, comprobarán que esto es así, como la capacidad de traducción, la traducibilidad de los dioses del politeísmo de una cultura o de una religión a otra. Por ejemplo, los dioses egipcios se traducen a los dioses griegos. Los dioses griegos se traducen casi miméticamente, cambiando solo el nombre, a los dioses romanos, ¿no? Entonces yo creo que este es un elemento enormemente importante, ¿no? Hasta el punto de que Jan Assmann dice que llegaron a un elevado grado de posibilidad de traducción intercultural. Todo esto habrá que discutirlo, lógicamente, pero la información de hoy, la exposición de hoy va a ser más bien programática, ¿no? Y es la que tenemos que desarrollar, pues, a lo largo de los próximos meses hasta que aparezca el libro Teoría crítica de las religiones. Pueden ser seis o siete meses, ¿no? Luego, otro elemento muy importante de estas religiones primarias, de estas religiones politeístas del Antiguo Oriente, pues es la convicción de que los dioses eran internacionales, la internacionalidad de los dioses, ¿no? Lo que está muy lejos de cualquier consideración de estas religiones como primitivistas o tribales, que es la acusación que se ha hecho generalmente al politeísmo, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, han conseguido un logro común, y es que esa posibilidad o esa capacidad de traducir los nombres y las funciones de los dioses de unas culturas y de unas religiones a otras va a influir, dice Jan Assmann, en el campo de las leyes internacionales y en la firma de tratado entre los diferentes pueblos. Por tanto, vamos a poner entre paréntesis esa idea del imaginario de que el politeísmo o las religiones politeístas son el conjunto de todos los males sin bien alguno, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando se transita o se evoluciona de las religiones primarias a las religiones secundarias? Si quieren, de las religiones politeístas a las religiones monoteístas. Pues lo que hace el monoteísmo es terminar con la traducibilidad mutua de los dioses. Niega toda posibilidad de interpretación y de traducibilidad, ¿no? ¿Qué más? Consideró enemiga la religión de los otros y se convirtió en el más importante generador de enfrentamiento religioso. Claro, las religiones secundarias, si quieren hablamos indistintamente, religiones secundarias o religiones monoteístas, nacen de un acto de revelación. Luego veremos cómo también hay una devaluación en la tipología de las religiones. Las religiones reveladas, las religiones llamadas naturales. Pero de momento eso lo dejamos para después. Las religiones monoteístas o las religiones primarias surgen de un hecho de revelación
y de fundación por medio de un reformador, que es un profeta, el caso de los profetas de Israel, que es un mago, el caso de Zoroastro, que se comunica con Dios, como veíamos ayer, y a quienes les transmite su voluntad. Pero claro, a partir de ahí ya se empieza a minusvalorar a las otras religiones. Y además se las minusvalora con los propios calificativos que se le dan. Entonces estas religiones van a ser consideradas paganismo, idolatría y superstición. Por otra parte, van a hacer un tránsito del pluralismo de verdad a la verdad única. Afirman un concepto de verdad única y exclusiva, que además se va a comunicar no por vía de la razón, sino se va a comunicar por vía de la revelación, por lo cual ya es verdad única, verdad absoluta, verdad excluyente, que no acepta la existencia de otras verdades en el mismo campo, ¿no? Claro, todo esto va a llevar a establecer una rígida separación entre la verdad y la falsedad, entre el Dios verdadero y los dioses falsos, entre doctrina verdadera y doctrina falsa, más aún, entre fe e increencia, entre ignorancia y saber. Fíjense que el ejemplo de esta ruptura entre ignorancia y saber se aprecia de manera especial en el Corán, en la Aleya, me parece que es 96, que se considera que es la primera revelación que Mahoma recibe de Dios. Se dice: toma el cálamo y escribe. Salimos de la edad de la ignorancia y entramos en la edad del conocimiento. El conocimiento no es un conocimiento racional, sino que es un conocimiento de revelación. Y hasta que en la península arábiga no hay una revelación de Dios al profeta que le va a comunicar la verdad del mensaje a transmitir, el tiempo anterior era tiempo de ignorancia. El tiempo anterior, tiempo de ignorancia. Cosa que desde el punto de vista de la historia de la cultura y del pensamiento es falsa. Porque en la misma época en la que se produce el nacimiento de la nueva religión y en etapas anteriores, hay una producción literaria extraordinaria en los diferentes géneros de la literatura. Pero ¿qué pasa? Que hasta que no hay la revelación de la verdad, todo lo que existe antes es ignorancia y todo lo que existe antes es desconocimiento. Claro, ¿esto a dónde lleva? A fijar una línea divisoria entre dos campos, el campo de la ortodoxia y el campo de la heterodoxia. Y va a dar lugar a una nueva idea, que es la idea de la herejía, y en consecuencia a la condena de todos los que son considerados, herejes, ¿no? Más aún. Y esto yo creo que es clave para el tránsito, ¿no? Se va a llevar a cabo una transformación del concepto de Dios. Ya es la marca, ¿no? Porque dentro de nuestra concepción occidental de la religión, pues la figura de un ser trascendente es fundamental, es clave, cosa que a mí me parece bastante discutible, ¿no? Y me resultó pues muy clarificador leer uno de los últimos libros que escribió Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, ¿no? Cuando decía: si yo tuviera hoy que escribir un libro de las religiones desde mi experiencia y tuviera que definir qué es la religión, no lo haría a partir de la categoría de sagrado, como es, como saben, la categoría fundamental en torno a la que gira toda la historia de las religiones de Mircea Eliade, sino que para mí la religión es todo lo que tiene que ver con la verdad, el sentido y el ser. O sea que ya el elemento trascendente y sobre todo fijado en una deidad personal, como es la mayoría de los casos de estas religiones monoteístas, pues ya parece que entra en un segundo
en un segundo plano. Claro, hasta aquí, bueno, es un análisis objetivo de ese paso. Pero ¿dónde está el problema? En la valoración que se hace desde la filosofía, de cada una de estas religiones. La valoración que se hace de las religiones primarias, de la valoración que se hace de las religiones secundarias. Entonces, claro, ¿qué dicen los filósofos? Nada menos, fíjense, que Hume, en su libro Historia de la religión natural, que no confundan con el otro, que es el de el diálogo sobre la religión natural. El primero, el de la historia de la religión natural, es el que estudia precisamente todo este tránsito que les he descrito. El de diálogo sobre la religión natural es una crítica a las pruebas tradicionales de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, claro, los filósofos de la modernidad europea dicen el monoteísmo está más conforme con la racionalidad y con la sabiduría humana que el politeísmo. Y eso, en el texto, quizás luego lo pueda recuperar y lo pueda citar, es clarísimo, ¿no? Claro, dice, el monoteísmo pues es un producto tardío de una revolución, ¿no? Provocada por una serie de acontecimientos y de figuras clave en la historia de la humanidad, en lo que llama Jaspers el tiempo eje. Pensé que yo hasta hace muy poco tiempo consideraba que el tiempo eje era el referente fundamental que marcaba dos etapas o dos tiempos en la historia de la humanidad y que ese tiempo eje llevaba a cuestionar las tradiciones culturales y religiosas anteriores y las tradiciones y a valorar de manera especial las tradiciones religiosas posteriores. Claro, el tiempo eje es el momento en el que aparecen las grandes religiones llamadas, a mi modo de ver ya, con una valoración muy explícita, universales. Es el momento del nacimiento del monoteísmo persa con Zoroastro, el momento del nacimiento del monoteísmo ético de los profetas de Israel, o el brahmanismo de los Upanishads, el jainismo y el budismo, que es una reacción frente a la complejidad del brahmanismo, el taoísmo y el confucianismo, que realmente no son religiones desde mi punto de vista, sino que son filosofías morales, y luego con un antecedente que analiza con mucha profundidad y rigor Jan Assmann, el gran egiptólogo, que es la revolución monoteísta que lleva a cabo en Egipto Amenofis IV, con el cambio de nombre de Akenatón, que va a eliminar todos los cultos y todos los ritos a la divinidad egipcia y se va a centrar solamente en un dios que es el dios Atón, que en realidad es un dios imperial, porque en poco tiempo duró esta aparición del monoteísmo en Egipto, el tiempo que reinó Amenofis IV, que era un hombre bastante peculiar, no más de 17 años incluso, durante todo ese tiempo recibió severas críticas y, sobre todo y lo más importante, es que se convirtió en religión imperial que no influyó para nada en las creencias populares. De forma que cuando él fallece, de nuevo se establece la religión politeísta. Bueno, aún así todo, yo creo que en ninguna de estas religiones se ha dado un monoteísmo puro, sino que es un monoteísmo impuro. Es un monoteísmo que se va a imponer por la fuerza de la intransigencia de los profetas y de los fundadores, pero que en el pueblo no va a estar vigente de manera auténtica, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el caso del pueblo hebreo. Cuando baja Moisés con las tablas de la ley, se encuentra con que están adorando al becerro de oro. Hombre, yo creo que es peor adorar el oro del becerro
que al Becerro de Oro, porque ahora yo creo que no se adora al Becerro de Oro porque realmente sería estúpido, pero se adora al oro del becerro, que es, yo creo, el mayor acto de idolatría desde el punto de vista de las religiones, monoteístas. Y lo mismo vale decir del caso de la revolución de Akenatón con el monoteísmo, como los he indicado. Es decir, el monoteísmo no tiene esa capacidad, ¿no?, de vinculación con el sentimiento, con la relación con la tierra, etcétera, etcétera. El segundo paradigma, que yo creo que ha interrumpido, y además eso es con una interrupción permanente y larguísima en la historia de Occidente y especialmente de Europa, el segundo paradigma que ha interrumpido la pluralidad, y, tanto en el campo religioso como cultural, es el paradigma católico romano medieval. Yo creo que ese paradigma es el que debe ser cuestionado de manera radical, porque supone ese cambio, ¿no?, en los primeros siglos de la llamada era cristiana. Siempre que utilice términos religiosos, o los pongo entre comillas, o digo la llamada, ¿no?, porque es muy discutible. Entonces, hay un tránsito que es del paradigma judeo-cristiano, que es la primera experiencia del cristianismo originario. No se olviden de que Jesús de Nazaret, el supuesto fundador del cristianismo, yo creo que el fundador del cristianismo real fue Pablo de Tarso, al menos del cristianismo histórico. Jesús de Nazaret nace como judío, vive como judío y muere como judío. Ahora mismo, en los grandes estudios sobre cristología, que yo sigo más de cerca en mi propio trabajo y profesión, todos ellos están recuperando en el propio título la figura de Jesús como judío. Jesús el judío, dice Sanders, Jesús campesino judío, dice Crosa, y así sucesivamente. Y yo creo que es muy importante la recuperación de la judaidad de Jesús de Nazaret para evitar esa dogmatización que se hace a partir del siglo IV. Entonces se pasa de ese paradigma judeo-cristiano, palestino, al paradigma primero cristiano-helenístico universal. Ya entramos aquí con una universalidad desde una determinada categoría cultural. ¿Cómo se universaliza el cristianismo por toda la cuenca mediterránea en ese momento? A través de la cultura helenística. ¿Pero qué supone eso? Que se va a romper con toda la tradición originaria del cristianismo, que es la tradición del judaísmo. La tradición de la memoria de las víctimas, la tradición de la esperanza, la tradición del mesianismo. ¿Por qué desaparece la tradición del mesianismo, que es tan revolucionaria y tan transformadora? Porque Pablo de Tarso dirá que el Mesías se ha hecho realidad en Cristo. Claro, eso es terrible, ¿no? Eso es un bloqueo y un boicot a todo el carácter escatológico, revolucionario, que tenía la idea de mesianismo, extraordinario, ¿no? Juan Bloch, del que hablaré mañana con mucho gusto, Bloch hablaba del mesianismo sin Mesías, ¿no? Yo creo que eso es lo que da fuerza precisamente y da esperanza a un pueblo que espera. ¿Por qué? Porque el judaísmo dice, ¿qué hizo el Mesías? No lo podemos considerar, como tal. Entonces, para mí, el gran problema de Pablo de Tarso es que elimina, siendo el judío, él es un judío de la tradición farisaica, ¿no?, elimina toda la herencia que procede del judaísmo, la herencia de la memoria, la herencia de la esperanza, la herencia del éxodo, la herencia profética más transformadora, y se queda con la herencia helenística. Es decir, elimina Jerusalén y se alía con Grecia. En esa, porque yo creo que es muy importante, desde nuestro punto de vista y desde mi formación, yo siempre intenté vincular Atenas y Jerusalén, Grecia e Israel. ¿Por qué? Porque son los dos elementos fundamentales del cristianismo histórico, ¿no? Pero ¿qué hace Pablo? Se
identifica con Atenas y elimina toda la herencia hebrea. Y lo hace además de una manera muy clara, es decir, que ustedes van a la primera historia de la Iglesia, que son los Hechos de los Apóstoles, y él está en el Areópago de Roma, de Atenas, y les dice, vengo a hablarles del Dios desconocido, que ustedes tienen en sus inscripciones de la filosofía griega. Dice, ese Dios que ustedes tienen ahí coincide plenamente con el Dios de Jesús al que yo vengo a anunciarles. Pero él no va a hablar del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Él no va a hablar del Dios de la promesa. Él no va a hablar del Dios de la liberación, del Dios de la esperanza. Eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque todo el acento de la esperanza, ¿dónde lo va a poner? En la resurrección de Cristo. ¿Ya? Por tanto, no hay objeto de esperanza en el futuro, sino que ya está realizado. Por eso yo digo, no sé si exageradamente, bueno, influido también por Federico Nietzsche, que él de alguna manera viene a decir que si no hubiera sido por Pablo, el cristianismo se hubiera quedado reducido a un grupo minoritario dentro del judaísmo, ¿no? Y yo creo que tiene bastante razón. Pero quizás el paso que va a negar todo tipo de pluralismo, tanto dentro de del cristianismo como en el contexto romano, va a ser el tránsito al paradigma católico romano medieval, lo que solemos llamar el giro constantiniano, que se va a producir a partir del momento en el que Constantino cambia de aliados. La iglesia perseguida va a pasar a ser la iglesia protegida. Y el emperador, una vez que legitima a la iglesia cristiana, a la iglesia católica, pues se va a erigir el Pontifex Maximus, no solamente del imperio, sino también de la propia iglesia. Por ejemplo, el primer concilio, que se llama ecuménico, el concilio de Nicea del año 325, lo convoca Constantino. ¿Saben lo que supone eso? En ese concilio se declara la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo es un dogma proclamado en un concilio convocado por el emperador. No sé si eso les dice algo, para que ustedes vean cómo se han construido los dogmas, ¿no? Ahí se va a producir pues esa no solo la pérdida de la herencia hebrea, sino que se va a eliminar el pluralismo cultural. Lo primero que va a hacer el cristianismo cuando es reconocido como religión oficial del Estado es exigir que no se reconozca a las otras religiones. Y se las declara religiones paganas. Y cuando hay un emperador como Juliano que intenta restablecer el pluralismo religioso y el pluralismo cultural, ¿cómo se le llama? Juliano el apóstata. Pues el apóstata es el que en poco tiempo consiguió restablecer ese pluralismo. Y más todavía, ¿qué es lo que va a exigir el cristianismo cuando se convierte en religión imperial, religión oficial del Estado, del Imperio Romano? La persecución a los judíos. Y por eso el cristianismo en Europa tiene dos antis, el antisemitismo del siglo IV y luego a partir del siglo VIII el anti-islam. Por eso un historiador francés, especialista en estos temas, en el que yo me inspiro, dice que la historia cultural y política de Occidente y de Europa en concreto se ha construido sobre dos antis, y que es el momento de pasar del anti al inter, ¿no? Claro, y este fenómeno o este modelo de catolicismo romano medieval va a durar en la Iglesia Católica hasta avanzada la segunda mitad del siglo XX. En realidad, las personas que nos hayamos formado dentro de la tradición cristiana de mi edad o parecido, seguro que recuerdan cómo el cristianismo,
que se vivía entonces, y no solamente el cristianismo rural, donde yo me formé, sino el cristianismo urbano, se basaba precisamente en este modelo católico romano medieval. Y el Concilio Vaticano II es el que hace el tránsito de ese modelo a otro modelo de un cristianismo reformado. Claro, las consecuencias de este paradigma, de esta alianza, son importantísimas, ¿no? Primero, se produce una patriarcalización del cristianismo. Las mujeres se convierten en mayoría silenciada y son excluidas de dos esferas fundamentalmente, de la esfera del poder y de la esfera de lo sagrado. En segundo lugar, se produce un proceso de clericalización. El clero se apropia de la eclesialidad y el pueblo queda sin voz. En tercer lugar, el proceso de jerarquización. En un primer momento, en la historia del cristianismo, en los orígenes, no había una estructura jerárquica. El trinomio o la tríada serían profetas, apóstoles, doctores. Pero inmediatamente que sucede eso, se produce una jerarquización, y es obispos, presbíteros, diáconos. La diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque ya entra la categoría de poder y entran los órdenes que están influidos por los órdenes del Imperio Romano. Otra consecuencia, la dogmatización del cristianismo. Fíjense que la palabra clave de la nueva religión es evangelio, que significa buena noticia de liberación. Bueno, pues el evangelio se elimina, desaparece y es suplantado por el dogma. Y el dogma se convierte en un depósito cerrado de la fe. Si bien es verdad que a lo largo de estos 10 siglos, hasta el siglo XV, principios del XVI, en que se mantiene este paradigma, porque a principios del siglo XVI se va a romper con la reforma protestante, si bien es verdad que a lo largo de todos estos siglos va a haber muchas excepciones y muchos movimientos y muchas tendencias que se resisten a este cierre cultural y a este cierre mundo religioso, ¿no? Por ejemplo, el diálogo islamo-cristiano es fecundísimo durante la Edad Media, lo que pasa es que es desconocido. Uno de los libros que a mí más me apasiona es el de Abelardo, que dice diálogo de un cristiano, un judío y un filósofo. ¿Y saben quién es el filósofo? El musulmán. El filósofo es el musulmán. Y es un diálogo apasionante que se anticipa, se adelanta en 12 o 13 siglos pues a todas estas propuestas que estamos haciendo ahora de diálogo interreligioso e intercultural. Otro autor que le gusta mucho a Boaventura, Nicolás de Cusa, que era cardenal, eso tiene más mérito todavía, ¿no? Nicolás de Cusa escribe un libro que se titula La paz de la fe. Y es un libro que imagina a una asamblea en el cielo donde participan 17 personas representantes de las 17 tradiciones culturales de ese momento histórico, ¿no? Y debaten a qué se deben los conflictos y las guerras. El libro, yo creo que está escrito pues muy cerca de la conquista de Constantinopla, posiblemente la conquista es el año 1453, pues posiblemente inmediatamente después, creo recordar, ¿no? Entonces él dice, ¿cuál es el problema de los, cuál es la raíz de los conflictos? Dice, las propias religiones, y hay que superarlo, pues a través del respeto a los diferentes ritos de cada una de estas religiones. O por ejemplo, una
manifestación de una gran riqueza cultural, lingüística, la Escuela de Traductores de Toledo, en España, ¿no? Y eso ya después de haber recuperado Toledo los reyes cristianos. O para mí, la manifestación más valiosa, más positiva, más emblemática, es lo que yo llamo el paradigma Córdoba. Córdoba, que es la capital del califato, se convierte en un lugar de encuentro de tres culturas, de tres religiones y de tres lenguas. Y precisamente el paradigma Córdoba es el antitipo de lo que después va a ser el renacimiento en Europa. No digo que sea el calco, pero sí es un pre-renacimiento europeo, ¿no? Y claro, el paradigma Córdoba es el que va a llevar a encontrarse, por ejemplo, a figuras como Maimónides y Averroes, o Ibn Arabi, los diálogos que mantienen desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista místico, ¿no? Y luego, claro, muchos movimientos revolucionarios y movimientos heréticos que no van a aceptar de ninguna manera esa imposición dogmática y esa eliminación del pluralismo. Otro tercerito, que a mí me parece muy importante dentro de la destrucción, este es más conocido, dentro de la destrucción del universo religioso y de la diversidad cultural, pues es el cristianismo colonial de América, ¿no? Pues que en España se dice el 1492, año del descubrimiento. La verdad es que a mí no me gusta la expresión, porque descubrimiento, ¿quién descubrió a quién, ¿no? El año del encuentro entre culturas, o más bien fue un desencuentro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué supone ese cambio? Pues supone la eliminación del pluralismo cultural, del pluralismo religioso, de los diferentes modelos políticos de organización, de la estructura comunitaria, de la relación con la naturaleza y sobre todo el cambio de nombre, ¿no? De la Vía Yala se convierte en Amerindia, Iberoamérica y todos estos nombres que realmente reflejan y son el mejor ejemplo del proceso de colonización. Pero claro, ahí yo creo que el problema más importante y el elemento a destacar es que el cristianismo se convierte en un instrumento colonial de la religión, de dominación política, de mantenimiento del orden social y de la hegemonía cultural. Por eso no puedo estar más de acuerdo con Walter Mignolo cuando habla del plan global del cristianismo. Y dice, el cristianismo fue parte del renacimiento europeo, constitutivo de la modernidad y el lado más oscuro de la colonialidad. Por eso no hay que desestimar el estudio del cristianismo en ese momento, ¿no? Hombre, es verdad también, como en el caso anterior, de que existen excepciones, y excepciones además muy luminosas, ¿no? En el caso que nos ocupa, pues fundamentalmente yo me referiría a dos, Bartolomé Las Casas y Vasco de Quiroga, ¿no? Vasco de Gama, como nos confunde, ¿no? Francisco Fernández Buey, supongo que es un autor que aquí sí conocen, escribió un libro titulado El discurso del indio metropolitano, y es un estudio sobre Bartolomé Las Casas. Y a lo largo de todo el libro, el corrector pues, no se dio cuenta y aparece constantemente el Vasco de Gama, claro. No sé si ha habido segunda edición, pero claro, eso es una cosa tan signo de ignorancia, pero sobre todo que te desconcierta, ¿no?
Bueno, Bartolomé de las Casas, yo creo que es el precursor, muy lejano, por supuesto, de la teología de la liberación, y sin duda ninguna, por su actitud ante los indígenas, de la interculturalidad. Y sobre todo, tan importante como es Tomás, a mi modo de ver, es que propone una filosofía moral que va mucho más allá en el reconocimiento del otro que todas las filosofías morales que se van a elaborar en la filosofía moderna. Da lo mismo que sea la filosofía moral de Kant, que sea la filosofía moral utilitarista, la que fue. Pero el cuarto momento, o el cuarto hito, donde me parece que el colonialismo elimina toda diversidad, es el cristianismo eurocéntrico en África, ¿no? Que se va a llamar misiones, evangelización, con esos nombres que parece que justifican esas intervenciones, ¿no? Y claro, pues ahí es donde se produce el tránsito de las religiones ancestrales, de las religiones originarias, al cristianismo eurocéntrico colonizador. Es decir, se traslada miméticamente y además en casi toda su literalidad el cristianismo dogmático, el cristianismo sacramental, el cristianismo en realidad legitimador del imperio europeo. Y ahí es donde los teólogos africanos poscoloniales no paran mientes en las críticas y en las aplicaciones y en los juicios a este tipo de cristianismo. Por ejemplo, en un teólogo camerunés, me parece que es, que se llama Elba, leo que lo que denuncia es el colonialismo socapa de religión, literal. El colonialismo socapa de religión. El imperialismo misionero. El colonialismo misionero cristiano. Y el neocolonialismo espiritual. Y finalmente, el último modelo, el último cambio de carácter religioso epistemológico, que a mí me parece que es importante, es el de la modernización, colonización del mundo musulmán. Quizás menos estudiado, quizás ahora mismo pues ya se está empezando a entrar en él, pero quien primero pone el dedo en la llaga de este proceso es Edward Said con su libro Orientalismo, ¿no? Que yo creo que es uno de los mejores libros que desenmascara todo este fenómeno. Entonces, yo creo que la modernización ha sido para el mundo musulmán una tarea de sumisión cultural. Modernización del mundo musulmán es lo mismo que tarea de sumisión cultural. Y como digo, pues la figura más relevante a nivel teórico que estudia este tema pues es Edward Said, ¿no? Con el análisis del orientalismo. Para Edward Said, el orientalismo es la imagen que la civilización occidental se ha forjado y ha transmitido de la cultura y de la tradición de Oriente, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Y hoy, de manera especial, pues a través de sus potentes medios de comunicación, de los intelectuales, de la literatura, del cine, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la base de la teoría del orientalismo, ¿no? Pues que Occidente piensa a Oriente y su cultura a partir de clichés ideológicos etnocéntricos, ¿no? Que responden a intereses y estrategias de la clase dominante, dominante occidental. Entonces, Edward Said dice las relaciones entre Oriente y Occidente no son simétricas, no son horizontales, sino de igual a igual, sino son relaciones de poder, o, por utilizar una expresión suya, son relaciones de complicada sumisión, construidas sobre la base de una superioridad, la superioridad de nosotros sobre ellos, es decir, lo no europeo es considerado inferior
y es considerado irrelevante, ¿no? Y eso, pues yo creo que va a tener su expresión máxima en el caso de ese tránsito que se va a producir en el año 1923-1924 de la Turquía musulmana a la Turquía república laica, ¿no? Llevada a cabo por Mustafa Kemal. Le llama Atatürk, en realidad su nombre es Mustafa Kemal. Atatürk es el padre de la patria o de la nación, turca, ¿no? Pero yo creo que Atatürk, yo lo he podido comprobar visitando en varias ocasiones Estambul, pues arrojó conscientemente el Islam al cubo de la basura. Perdón por la expresión, la he tomado de Susan Book Morse, que tiene un estudio excelente sobre este tema, ¿no? Y adopta formas políticas y signos de Occidente, como la educación laica, la ilegalización de la ropa y del gorro musulmán. ¿Saben por qué ilegaliza el uso del gorro musulmán? Porque dice que es signo de incivilización. O sea, llevar un gorro musulmán es de personas incivilizadas. Y llegó hasta crear, inventar una ópera turca, que es una ópera mimética de las óperas europeas. Hasta ese grado llegó esa actitud de modernización. Y claro, ¿cuál es el problema aquí? Que el cemento del mundo musulmán es, el cemento ideológico era el Islam. Y sin embargo, fue excluido no solo de las instituciones de la República, sino de la propia vida diaria de la gente. Pero claro, el pueblo se rebela y el Islam siguió siendo la matriz cultural y vital del pueblo. Pero, por utilizar una expresión de Derrida, se convirtió esquizofrénicamente en el afuera constituyente. O sea, lo que es el cemento ideológico con la modernización de Atatürk llega a ser el afuera constituyente de la identidad nacional, turca. Quizás me he extendido más de la cuenta en esta exposición y he explicado cosas que ustedes conocen más que sobradamente, pero me parece importante que una teoría crítica de la religión desde las epistemologías del sur tenga en cuenta un análisis de algunos hitos de los más importantes. Pero hay otro elemento que me parece igual de fundamental o más todavía a la hora de hacer una crítica de la religión, en este caso ya en singular, desde las epistemologías del sur. ¿Y a dónde hay que dirigir la crítica? Al propio concepto de religión. El concepto de religión, tal y como funciona en las ciencias de las religiones, elaboradas fundamentalmente en las universidades europeas, está caracterizado por la tradición religioso-cultural-política de Occidente y está definido conforme al cristianismo. Y voy a intentar mostrárselo para que luego lo discutamos, claro está. Yo no vengo apoyado por ninguna deidad, ni monoteísta ni politeísta, sino que hablo desde mi propia experiencia y desde mi propia reflexión, y por tanto, pues puede ser válido. Y todo lo propongo como hipótesis, porque es una estrategia muy importante, ya que si alguno de ustedes pues me cuestiona alguna de las propuestas, diré, como es una hipótesis, pues la incorporo para que de esa manera la hipótesis gane más valor y tenga más racionalidad. ¿Cómo veo yo y por qué veo yo que el concepto de religión, tal y como se utiliza en las diferentes ciencias, que sean historia de las religiones, fenomenología de la religión, filosofía, sociología, ecología de las religiones, geografía de las religiones, es lo mismo. El concepto de religión pone el acento
en la trascendencia desvinculada de la inmanencia. Eso no se contempla, por ejemplo, en todas las religiones y culturas de la India. Eso no se contempla en las religiones de las comunidades indígenas de Amerindia o de África, ¿no? Más aún, de la divinidad que se opone a la humanidad. El concepto de religión, tal y como se ha elaborado en Occidente, pone a Dios en enfrentamiento con el ser humano. Dios rival del ser humano. ¿Y cuál es el problema aquí? Que esa idea o esa imagen de Dios es la que ha dado lugar ¿a qué? Al ateísmo moderno. Que yo no digo que con otra presentación, otra imagen de Dios no se hubiera producido el proceso del ateísmo moderno en las manifestaciones que al principio les he indicado, pero que ciertamente ha influido esa idea de la divinidad opuesta a la humanidad y Dios como rival del ser humano. Feuerbach escribe su libro Esencia del Cristianismo, y fue una revolución, al mismo tiempo un escándalo y una revelación. Y una vez que se lee, una vez que los alemanes leen el libro, no cesan de decir: Feuerbach es un ateo. Y Feuerbach dice: quien diga de mí que soy ateo, no dice verdad. Porque si yo niego a Dios, es por defender la libertad y la autonomía del ser humano que está negando Dios rival del ser humano. Por eso creo que es muy importante esta idea. Quien diga que soy de mí que soy ateo y nada más que ateo, pues está dando una visión de mí enormemente restringida. Segundo elemento de la definición de una religión, que ofrece un proyecto de salvación metahistórico, es decir, después de la muerte. Una salvación que no hace pie en la historia. Este concepto excluye a numerosísimas religiones que tienen un proyecto histórico de liberación del ser humano. Y, sobre todo, un proyecto espiritualista, a partir de una antropología dualista, de influencia claramente platónica, ¿no? Cuerpo y alma. Luego, subraya el carácter condenatorio de la religión, ¿no? Y eso es otro elemento también que va a desembocar en la crítica de la religión, ¿no? Y hay un principio de un obispo del norte de África, que cristianizó el norte de África, pero también lo romanizó, que es el Cipriano de Cartago, que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, eso desemboca en la famosa frase de afirmación de Agustín de Hipona, también obispo del norte de África. Imagínense ustedes qué capacidad tuvieron estos dos obispos de cristianizar, colonizar romanamente el norte de África, ¿no? Entonces, Agustín de Hipona, apoyándose en esa frase, fuera de la iglesia no hay salvación, va a hablar de la humanidad como masa damnata. Y toda la humanidad está condenada, salvo aquellos que viven dentro de la iglesia visible cristiana, ¿no? Pero otra reducción: la religión se centra en la doctrina. Una doctrina que se va a traducir en un lenguaje dogmático, con el descuido del lenguaje simbólico. Yo que leo los evangelios, porque me resultan muy evocadores y también porque son objeto de estudios, no he encontrado una sola frase en los mismos en la cual Jesús de Nazaret defina un solo dogma. El lenguaje de las religiones es el lenguaje de la imaginativo, metafórico, simbólico. Y cuando las religiones se pervierten es cuando se pasa del lenguaje simbólico al lenguaje dogmático. Decía Paul Ricoeur: el símbolo da que pensar. Y yo añado: el dogma cierra toda posibilidad de pensamiento. Más autoridad tiene la primera parte de la frase de Paul Ricoeur que la mía, pero
me reconocerán que es complementaria y de alguna manera está poniendo de manifiesto cómo el dogma supone la perversión de las religiones. Y luego, claro, en el campo moral, pues toda religión tiene esos componentes de doctrina, organización, moral, ritualidad, campo moral, pues en las religiones se acentúa poner acento sobre la sexualidad, pero con esa tendencia a la represión, ¿no? La estética, la castidad, la mortificación del cuerpo, los sacrificios corporales, los ayunos, todavía hoy. Estudiando unos documentos de la Conferencia Episcopal Española que son aburridísimos, pero claro, uno los tiene que estudiar, aunque no sea más que para criticarlos y disfrutar con la crítica, me encontré con 13 noes, 13, se dice pronto, no los voy a recordar aquí todos porque sería una retahíla demasiado larga, y un solo sí, sí a la castidad. Claro. Imagínense ustedes que por tanto la moral se relaciona con todo lo que tiene que ver con la represión y con los pecados, pecados que tienen que ver con, que tienen que ver con la carne. Y luego la organización. Claro, la organización es generalmente de carácter jerárquico patriarcal. Yo, para definir las religiones y en concreto la religión católica, lo hago con un solo término que no sé si existe en el diccionario de la lengua castellana, y es patriarquía, donde aparece el patriarcado y la jerarquía al mismo tiempo. Con ausencia de la participación de las mujeres, ¿no? En todos los campos. Y luego otro elemento, la ausencia de experiencia y de espiritualidad. Las religiones, yo creo que lo que las caracteriza es la espiritualidad, no el espiritualismo, y la experiencia, pues quedan totalmente vaciadas de estos dos elementos, porque lo único que les preocupa es la afirmación de la doctrina, la imposición de la moral represiva y el mantenimiento de una organización rígida, ¿no? Yo creo que en la mayoría de las religiones no hay experiencia religiosa, sino que hay intereses materiales. Y finalmente, otro elemento que me parece importante a la hora de hacer una crítica de las religiones desde las epistemologías del sur, es una crítica a la propia tipología, a las propias tipologías de las religiones que vienen haciéndose o que venimos haciendo aquí en Occidente. ¿Por qué? Porque llevan la marca del colonialismo, de la desigualdad y de la asimetría. Primera tipología que se suele hacer: religiones universales o grandes religiones y religiones locales o religiones minoritarias. ¿Cómo se valora que determinadas religiones se consideren grandes religiones o religiones universales? Pues por su extensión en todo el mundo, por su gran número de seguidores. En este momento, salvo una de las cinco grandes religiones, todas ellas se consideran tales por estos dos elementos y sobre todo por el segundo. El cristianismo, una gran religión, 2.000 millones de seguidores. Bueno, 2.000 millones de fieles que dicen ser cristianos. El islam, 1.500 millones. El hinduismo, 850, 900 millones. El budismo, 350, 400. De las cinco religiones hay una solo, de las consideradas cinco grandes religiones universales, que no lo es por número, que es el judaísmo. Tiene entre 16 y 20 millones, ¿no? Pero sobre todo se consideran universales porque tienen un proyecto universal de salvación. Luego no se preocupan para nada de las causas de salvación histórica, de la vida de aquellas personas que la tienen más amenazada. Y la mayoría de las religiones anuncian, defienden la vida, innegablemente, pero defienden la vida antes del nacimiento y después de la muerte. Pues está
está muy bien, pero no defienden la vida de las personas que la tienen más amenazada mientras viven históricamente, ¿no? A mí me preguntan, profesor Tamayo, ¿usted cree que los obispos españoles defienden la vida? Y por supuesto que sí, son los más entusiastas defensores de la vida, pero de la vida del no nacido, la vida del feto desde el primer momento de la concepción y luego la vida eterna para aquellos que lo han pasado mal en esta vida. Es genial, ¿no? No me extraña la crisis de religiones que existen con estos mensajes y con estos anuncios. El sí a la castidad y luego la defensa de la vida del no nacido y después de la muerte, y sobre todo para aquellos que más quieren darles este consuelo, pues miren, yo, ¿qué quieren que les diga? Que me voy a otro lugar o no fundar otra religión, pero sí situarte dentro de otro marco, ¿no? Y en algunos casos, como en las religiones monoteístas, como les decía ayer, por la universalidad de su Dios y su capacidad de proselitismo. Entonces las otras religiones, las religiones locales, que son minusvaloradas, porque son locales, porque se reducen a un territorio muy limitado, porque no tienen pretensiones de universalidad, más bien lo que no tienen son pretensiones de expansión imperial, como tienen las grandes religiones, ¿no? Por su reducido número de seguidores y por su falta de vocación prosélita. Luego hay otra distinción que de alguna manera ya expliqué anteriormente, pero me gustaría volver a ella, ¿no? Son religiones monoteístas y religiones politeístas. Pero me interesa sobre todo destacar el texto de David Hume, que era un agnóstico en realidad, ¿no? Es un agnóstico basado en una filosofía empírica, ¿no? Una filosofía de la ciencia. Pues él afirma que la noción de un ser supremo, creador del universo, coincide con los principios de la razón y de la verdadera filosofía. Dice, como este sistema supone que existe un solo Dios, que es la perfección de la razón y de la bondad, pudiera, si fuere seguido fielmente, abolir todo lo frívolo, todo lo irracional, todo lo inhumano del culto religioso, y dar a los hombres el ejemplo más insigne, así como las más convincentes razones de justicia y de benevolencia. De visión, un escéptico, ¿no? Que en al final del segundo libro, su diálogo sobre la religión natural, pues habla precisamente de la necesidad de que haya un plan para toda la humanidad y que ese plan solamente lo puede proponer, lo puede ofrecer Dios. Y la tercera tipología, que es muy sangrante también y enormemente destructiva del pluralismo, ¿no? Religiones reveladas, religiones naturales. Y esta distinción, la he trabajado desde el final de la conferencia de ayer a ahora. ¿Por qué? Porque un señor, amigo Luis, recordarán las compañeras, Luis, a quien que acompañamos, el señor que quería un libro sobre blog, pues me preguntó, profesor, ¿las religiones naturales son realmente religiones? Y dije, pues le agradezco mucho la pregunta y eso lo voy a elaborar a partir de ahora para exponerlo en la conferencia de la cuarta feria, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde radican las diferencias, ¿no? Pues las religiones reveladas son consideradas verdaderas. ¿Por qué? Porque las ha revelado Dios, que es la verdad absoluta. Las religiones naturales son consideradas paganas, supersticiosas, irracionales, y sobre todo el adjetivo que más me sorprende que se atribuya a las religiones naturales es la de fundamentalistas. Es genial. Religiones naturales igual a religiones fundamentalistas. Claro, es que este calificativo o esta descalificación creo que es infundada y carece
de sentido, ¿no? ¿Por qué? Y ahí me inspiro en una de las mejores historiadoras de las religiones actuales, Karen Malmström, supongo que es una figura que ustedes conocen, la obra en La Gran Transformación, la última que acaba de publicar, ahora en castellano es Caminos de Sangre, sobre el tema de la violencia en las religiones, pues dice esto, ¿no? Dice, es infundado ya que sería atribuirles una percepción que solo fue posible en contraste con la razón moderna. Y ella afirma taxativamente, y es una pensadora occidental, ella afirma taxativamente que el fundamentalismo es hijo de la racionalidad moderna. Entonces, se va a calificar de fundamentalista todo aquello que no se atiene a los criterios de la racionalidad moderna, ¿no? Entonces, un teólogo, uno de los fundadores del Foro Mundial de Teología y Liberación, Luis Carlos Susín, que es un teólogo brasilero, pues dice que realmente donde se dan síntomas e impulsos de fundamentalismo en América Latina es en el pentecostalismo y en la versión de los movimientos carismáticos, pero que bueno, la mentalidad agresiva, el carácter excluyente, la formación de guetos no son precisamente características de las religiones que despectivamente se llaman religiones naturales. No sé si he abusado demasiado del tiempo, me queda buena parte de la exposición, pero me parece que es un buen momento para terminar, entre otras cosas porque yo recuerdo cuando era estudiante que tipificábamos a los profesores en cuatro clases. Hay profesores que dicen todo lo que saben, hay profesores que dicen más de lo que saben, hay profesores que dicen menos de lo que saben y hay profesores que no saben lo que dicen. Y eso se lo aplicábamos a los que se pasaban de los 55-60 minutos hablando. Así que para que ustedes no me den esta descalificación, aquí pongo fin a mi intervención y les agradezco su interés.